Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por este motivo nos encontramos todos los días, porque necesitamos, pero también estamos esperanzados y buscamos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el primer capítulo de la segunda carta del apóstol San Pedro. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, por favor, abre nuestra mente y corazón. Lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos dicho que el apóstol San Pedro escribió en tiempo en que los cristianos eran perseguidos. Nerón, al mando del Imperio Romano, los había acusado de haber incendiado la ciudad, cosa que él mismo había hecho, porque él quería perpetuar haciendo una nueva ciudad. Y en la primera carta, San Pedro trata de animar a los creyentes que enfrentaban la persecución. Y en la segunda carta, San Pedro trata de advertir sobre falsos profetas y falsos maestros para que no caigan en esas redes. Ni en la red del desánimo en la primera carta, ni en la red de la falsedad en la segunda carta. Leamos el primer capítulo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Así que ustedes ven, él trata de fortalecer la fe de aquellos diciendo que es preciosa, que es el resultado de conocer y de confiar en Dios. Desde el versículo 3, él dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Su divino poder. Dios nos da, nos hace conocer, pero nos hace conocer y nos llama para que su gloria y su poder nos sean concedidas todas las cosas y así podamos vivir como Dios manda. Es interesante, maravilloso, que Dios no solamente me hace conocer cómo vivir, sino que me ayuda para que pueda vivir en armonía con lo que conozco. Me muestra un modelo, pero al mismo tiempo me sostiene y me da las fuerzas para transitar en ese modelo o estilo de vida. Versículo 4. Por eso Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Dice, solo yo no puedo ser vencedor, pero si yo quiero escapar de la corrupción del mundo y del pecado y llegar a tener parte de la naturaleza divina, me tengo que aferrar a las promesas de Dios. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Se dice, vamos a crecer en la vida cristiana, vamos a añadir cualidades de crecimiento espiritual. Versículo 8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se olviden que fueron llamados, esfuércense en recordar que fueron llamados y que las promesas de aquel que nos eligió están para habilitarnos para vivir la vida
a la altura del conocimiento que Él nos dio. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Es decir, mientras yo tengo vida, tengo la responsabilidad, la obligación de recordarles como apóstol, como enviado, como mensajero, como predicador. Mientras tenga vida, tengo que recordarles, animarles, advertirles, amonestarlos. Versículo 14. Porque yo sé que dentro de poco tiempo tendré que abandonarlo. ¿A qué? A ese cuerpo pasajero, transitorio. Según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, mis días van a terminar. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. O sea, yo no solo les voy a predicar, voy a dejar por escrito, para que aunque yo no esté físicamente, ustedes puedan tener un mensaje de advertencia y de seguridad. Versículo 16. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Cuando hablamos de la promesa de un Dios que va a intervenir y resolver definitivamente el problema del pecado, no es así una novela, no es una sutil declaración especulativa, no es una frase dicha de pasada, no, no. Es revelación de Dios, es contenido de Dios, es verdad de Dios. Versículo 17. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Nosotros mismos oímos esta voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Dios revela su palabra a través de su Hijo, y el Hijo es ese de quien el Padre dijo: yo tengo complacencia, a Él escuche, y Él habló, y a través del Espíritu Santo inspiró, y los apóstoles escribieron en vocabulario humano para que lo entendiéramos, y eso tiene que ser entendido, creído y practicado. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. La Biblia es como una lámpara en lugar oscuro. El mundo está oscuro por el pecado. Y la palabra de Dios, la verdad de Dios, así como ya los salmos lo decían, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Es la luz, es el norte que puede guiar nuestra vida. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Cuidado, si alguien te transmite una interpretación particular, no es de Dios. No hay cómo, porque la profecía no surge de la interpretación humana. El hombre es un cartero, el profeta, el apóstol es un cartero, es un distribuidor de pan. Él no escribe la carta, él no hace el pan, él distribuye la carta, él distribuye el pan. Por eso termina diciendo, la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y nosotros lo que pretendemos con estos espacios diarios es volver a colocar delante de nosotros la palabra de Dios. Entonces, ven, tratamos de seguir la lectura, el contenido, la explicación de lo que está escrito. Allí está la vida, no en nuestras palabras. Allí está la verdad, no en nuestras palabras. Aquí en la palabra de Dios está la santidad, la promesa, la presencia del Señor. Rechace todo lo que yo pueda decir y todo lo que cualquier otro pueda decir. Y quédese con lo que otro dice o con lo que yo digo, en la medida que lo que decimos sea
compartir la permanente palabra de Dios que vive y permanece para siempre, sin interpretaciones privadas, sino con el celo no de hacer pan, ya está hecho, de distribuirlo, con la fidelidad no de escribir una carta, ya está escrita, sino de darla a conocer. Y frente a esta palabra verdadera de Dios que vive y permanece para siempre, ¿usted qué es lo que quiere hacer? Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, frente a tu palabra de verdad, transmitida para que vivamos diferente, danos fuerzas para creer, para entender y para aplicar a nuestra vida. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, muchas gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.